long time for this moment to come. I'm destined for anything at all. Downtown lights only shining on me like a new diamond ring out under the midnight hour. Oh, no. Vamos a hablar de la finta, vamos a repasar los resultados de la última fecha de este torneo de apertura y de lo que se viene. Hotel Celensa, máximo confort para tus momentos de placer. Habitaciones climatizadas, Esquiú 2648, a 50 metros de Aristóbulo del Valle. Hotel Celensa, supera tus expectativas. Vamos a hablar de la finta, de los resultados de esta 15ª y última fecha. En donde el Club Social Altos del Valle le ganó a la Vecchia, fue 2-0. 2-0 fue el triunfo de la sobrina sobre Yogo Bonito. Le ganó la sobrina al campeón que tiene la máxima división. 2-2 terminaron Automotores y Puerto Junior. 4-1 le ganó Farmacia a Extremo Duro. 2-0 le ganó Dream Team a los de siempre. Mocoví venció 2-0 a Argenpelos. Y Ferca le hizo 11. Expreso Colastiné le ganó por 11-0. No hubo equivalencias en este partido. Recordemos además que después de esta fecha fue expulsado de la zona B2 el equipo Amigos de Ricky, debido a comportamiento que no se acepta en la liga. Se decidió dar de baja a Amigos de Ricky, decía en la finta. En la máxima divisional, Yogo Bonito terminó con 37 puntos como campeón, 35 para Ferca. Fue subcampeón, 29 para Club Social, 27 Puerto Junior, 25 Mocoví, 23 Altos del Valle, Club Social Altos del Valle y Extremo Duro. La sobrina culminó en la mitad de la tabla con 21 puntos. Expreso Colastiné descendió, tiene 3 puntos. Los de siempre, 10 puntos y descendió. Argenpelos, 13 puntos y también descendió. Y la Vecchia descendió también, tiene 17 puntos. En cuanto a la B1, Cacho Escuadra ganó su partido. Agua Pura le ganó 4-1 a Facorza. 3-0 fue el triunfo de la Humildad sobre los Tanos. 1-1 Maxico contra Sportivo Branca. 2-0 le ganaron los Halcones a Una Baldosa. Y 7 Jefes con Brasil y Mendocino empataron 2-2. En esta B1, los que ascienden, 7 Jefes con 32, Brasil y Mendocino con 29, los dos equipos que ascienden. Los Tanos y Caldeo Tijón, que ya fue expulsado de la liga, son los que bajan de categoría. Repasamos la B2. Se le dio por ganado su partido a Amigos de Ricky 2-0. 5-2 ganó GNC García sobre Dinámica. García y Subalente ganó 3-1 a más o menos. 1-0 fue el triunfo de Juventud sobre Porco Rex. Locomotiv le ganó 2-1 a Puerta del Norte. Pajuá goleó 4-0 a Sevilla Distribuciones. Y Panero le ganó 3-1 a Nación en la B2 de la liga, que tuvo, decía, de la finta, que tuvo a Pajuá con 28 puntos, al igual que Panero también 28, los dos equipos que ascienden de categoría. Terminó casi estamos también con 28, pero con menor diferencia de gol. Porco Rex y casi 11, los equipos que en definitiva perdieron la categoría. Y en la C, en la última de las divisionales, Deportivo Belche le ganó 4-0 al Colitoral. 2-2 fue el empate entre Mutual y Candioti. Anubis le ganó 2-0 a los BT.
Delirantes y Bochófilo 1-1. Beber München le ganó 3-1 a Sindicato de la Carne. La 84 le ganó 3-0 a 11 Caldos. Porronero le ganó 3-1 a Doping Positivo. Y Equipazo le ganó 2-0 a Real Cólicos. La menor de las divisionales. Este fin de semana habrá amistosos para aquellos equipos que quieren jugar. Ya pueden, saben que pueden, decía, comunicarse con la página de la Finta y allí tendrán toda la información. La 84, 33 puntos ascendió. 29 puntos para Candidato y Fútbol, que también ascendió. 26 para Nubis y Mutual Anses, que también decía ascendieron a la B1 y a la B2 de la Finta.